This message, The Contest, by Brother William Marion Branham, was delivered Monday evening, December 31, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, La Lucha, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día lunes en la tarde, 31 de diciembre de 1962, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. His ways are past finding out, aren't they? Wonderful Lord, how sweet it is to trust Him. Sus caminos son inescrutables, ¿no es así? Maravilloso Señor, cuán dulce es confiar en Él. I'm just sure you've had a wonderful time tonight. Estoy seguro que han tenido un tiempo maravilloso esta noche. Just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie sing that old song, Keep Holding On, Just One More Hour. Y al abrir la puerta allí hace unos momentos y escuchar a la hermana Gertie entonar ese antiguo canto, Sigue Aferrado, solo por una hora más. Brought back memories of my little church when just before I left the other time. To go into the fields of mission work. Trajo recuerdos de mi pequeña iglesia, como era antes de yo viajar la otra vez para ir a los campos en la obra misionera. I'm looking out at a Seek God First here in front across this old beam. Ahora estoy viendo Buscad Primeramente a Dios aquí enfrente sobre esta antigua columna. I remember Sandy Davison painted that on there about 25 years ago. Recuerdo que Sammy Davidson pintó eso allí hace como 25 años. On the other side, I think it's got, where will you spend eternity? Think. Del otro lado, pienso que tiene, ¿dónde pasará usted la eternidad? Piénselo. Right here was a woman at the well, Daniel in the lions. Y justamente aquí estaba una mujer junto al pozo. Y Daniel en la cueva de los leones. Oh, my. Many things have happened since then. Oh, vaya. Han sucedido muchas cosas desde entonces. Just about 5 o'clock this afternoon, I got an emergency call to come about 30, 40 miles down the country here of a dying woman. Para eso, de las 5 esta tarde recibí una llamada de emergencia de aproximadamente 30 o 40 millas por acá del campo. De una mujer muriendo. And a very precious friend, Georgie Carter's mother. Y una amiga muy preciosa, la madre de Georgie Carter. And I knew there was plenty of ministers here to hold till I got back. Y yo sabía que había suficientes ministros aquí para relevarme hasta que regresara. Edith has been very bad too. Edith también ha estado muy grave. And while we were there, the Lord God moved on the scene, and Sister Carter is a long ways from dying. So we're grateful for that. Y mientras estábamos allí, Jehová, Dios se movió en la escena y la hermana Carter ya no corre peligro de morir. Así que, pues, estamos agradecidos por eso. And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go to... Y ahora pronto llega el momento para el servicio de la Santa Cena. Pienso que lo harán como a las 12. What time have you designated to give it? ¿Qué hora han fijado para tenerla? Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. That's all. That's wonderful. Simplemente, en cualquier momento en que nosotros... ¿Cuántos tomarán la Santa Cena esta noche? Veamos sus manos. Eso... Oh, eso es maravilloso. All right. I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion. Muy bien. Quiero hablar una que otra palabra. Tal vez ponga mi reloj aquí como por 10 minutos, 15. Y daremos inicio a la Santa Cena. Now, do you love him? Amen. Amen. Ahora, ¿le aman ustedes? Amén. And I know you've had a great time, haven't you? Y sé que ustedes han pasado muy bien, ¿verdad? Amen. Oh,
Well, if here ain't Brother Thomas Kidd and Sister Kidd, all the way down from Ohio. Vaya, si aquí no está el hermano Thomas Kidd y la hermana Kidd de por allá, de Ohio. I guess they've been up. Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get it. Supongo que están por acá. Oh, qué bien. Espero que eso quede en la cinta y yo lo tenga. You know, they don't give up. They're just a few days under 100, but that's what keeps me courageous, is to see people like that. ¿Saben? Ellos no se rinden. Están a pocos días de los 100 años, pero eso es lo que me mantiene con ánimo, ver personas así. Think, I'm an old man, and before I was born, he was preaching the gospel. And then, here I am an old man. Pensar, yo soy un anciano, y antes de que yo naciera, ellos estaban predicando el evangelio. Y ahora aquí estoy, un anciano. And they, if they can't get out and make their voice ring out, y ellos, si no pueden salir y hacer sonar su voz, they just take a tape recorder and go from hospital to hospital, house to house, preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. Simplemente toman una grabadora y van de hospital a hospital, de casa en casa, predicando el evangelio. Eso está muy bien. Amén. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and this the service is here. Realmente estoy muy contento por ellos y por todos los que han esperado estos servicios aquí. Now remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. Ahora recuerden, lo anunciaremos ahora, el Señor mediante. Tan pronto la iglesia esté terminada, que dicen ellos será como para el 10 de febrero. Well, we're, the Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of Revelations. Pues vamos, si el Señor dispone, queremos tomar por lo menos 8 o 10 días, o tal vez 2 semanas, en esos 7 sellos del Apocalipsis. And we'll send out cards to our visiting people from around, from home here. Y les enviaremos tarjetas a las personas que nos visitan de los alrededores, desde aquí, de casa. And let them know plenty of time ahead, so if they take a notion to come, well, we sure be glad to have you here. Y les haremos saber con suficiente tiempo de anticipación, por si quieren venir. Bueno, con mucho gusto los recibiremos aquí. And maybe the Lord will give us another display of His presence like He did the last time when we got through the 7 church ages. Y pueda hacer que el Señor despliegue para nosotros otra muestra de su presencia, como lo hizo la última vez que terminamos con las 7 edades de la iglesia. You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time, because I'm one who really needs it. Si quieren orar por alguien, bueno, recuérdenme a mí todo el tiempo, pues yo verdaderamente lo necesito. Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10, 15 minutes here to say a little something before we start. But let's bow our heads just a moment. Ahora estoy un poco avergonzado de mí mismo por ocupar estos 10, 15 minutos aquí para decir algo antes de comenzar. Pero inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Lord Jesus, oh, the battle will be over someday. Señor Jesús, oh, la batalla algún día terminará. And there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. Y no habrá más enfermos por los cuales orar, ni más pecadores para arrepentirse. But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. Pero, Padre, mientras estemos en este día, permítenos trabajar mientras tenemos luz bajo la cual trabajar, porque viene la hora cuando nadie podrá trabajar. Now for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I closed off this year without saying a few more words. Ahora, solo por unos momentos, Señor, yo me sentiría mal si concluyera este año sin decir algunas palabras más. Help me, Father, I pray.
And I might say something that would plant courage in the heart of thy people. Ayúdame, Padre. Es mi oración para poder decir algo que siembre ánimo en el corazón de tu pueblo. That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength. Que podamos salir de aquí esta noche después de tomar la Santa Cena y saber que en la Santa Cena hay fortaleza. Israel took the communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare. Israel primero tomó la Santa Cena allá en Egipto y caminaron por 40 años sin que sus zapatos se gastaran ni que su ropa se deshilachara. And out of 2 million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Y de 2 millones de personas, no hubo un solo enfermo entre ellos cuando salieron del desierto. Lord, let us remember that tonight. As we approach this great hour, in Jesus' name we pray, amen. Señor, permítenos recordar eso esta noche, ahora que llegamos a esta gran hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, I would be here at 5 o'clock in the morning. Si hablara del tema que tenía apuntado que iba a iniciar esta tarde, estaríamos aquí hasta las 5 de la mañana. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians, the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now, for courage. Pero quiero leer tan solo una palabra de, gracias, de Efesios, el capítulo 6, versículo 12. Y ahora solo por unos momentos, para dar ánimo. For we wrestle not against flesh and blood. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. But against principalities, against powers. Sino contra principados, contra potestades. Against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Spiritual wickedness in high places. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context. Or text, rather. I want to call it the contest. Y me gustaría tomar de allí un pequeño contexto, por 10 o 15 minutos, o tema, mejor dicho. Quiero llamarlo la lucha. A contest is a test of strength. Una lucha es una prueba de fuerza. And we have the test strength. Y nosotros, donde tenemos el... probamos la fuerza. We used to have the Indians used to put a fire. Antes teníamos, el indio prendía una fogata. And they would put so many men on this end of the rope and so many on this end. Y ponía algunos hombres de este lado de la cuerda y a tantos de este lado. And the tug of war, the contest of strength, would pull the losing party across the fire. Y jugaban a jalar la soga, la prueba de fuerza, y se jalaba al grupo que perdía sobre el fuego. And now, we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes of contest. Y ahora sabemos que hay muchas cosas, y pudiéramos basarlo sobre esto por unos minutos, de una lucha. But I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is, that's between the church and Satan. Pero quiero hablar en estos minutos rápidamente sobre la lucha más grande que hay. Es entre la iglesia y Satanás. The great strength of Satan. Esa gran fuerza de Satanás. And we want to speak of the great strength of God in His church. Y queremos hablar acerca de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Now, this great contest has been going on for many years.
Ahora esta gran lucha viene desde hace muchos años. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth. Comenzó en el cielo, y Satanás fue expulsado a la tierra. And then he became an enemy to God's people. Y entonces vino a ser un enemigo del pueblo de Dios. And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires or into his fires. Y desde entonces él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de Dios sobre los fuegos o para meterlos en sus fuegos. And we know that who has the most power, God does. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el mayor poder, Dios. Amen. And God, when he gave his people the best thing that he could to combat Satan with was his word. Y Dios, cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a Satanás, fue su palabra. Now, because the word is God, and who's stronger than God? Ahora, siendo que la palabra es Dios, pues, ¿quién es más fuerte que Dios? So, the word is God, and the word becomes our strength. Así que, la palabra es Dios, y la palabra viene a ser nuestra fuerza. God in the church becomes his strength to pull Satan to his own fires. Amen. That he has made. And the tug goes on. Dios en la iglesia viene a ser su fuerza para jalar a Satanás metiéndole en el propio fuego que él ha hecho. Y el jaloneo continúa. Now, Jesus said in Mark 16, "In my name they shall cast out devils." Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, "En mi nombre echarán fuera demonios." Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. Ahora, sé que ese es un antiguo refrán que la gente, o que hay un antiguo refrán que, y tampoco es que sea muy antiguo. People don't believe in demons in this day. La gente en este día no cree en demonios. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es conocer a su enemigo. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. Y conozca a su enemigo y entrene para la lucha que usted tendrá cuando lo enfrente, pues usted lo enfrentará. And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. Y conózcalo, conozca su fuerza. Y luego entrene para esta lucha cuando usted lo enfrente. Well, it's one thing sure, you're going to meet him. Pues es algo cierto. Usted lo enfrentará. And so you train for the contest. Así que usted entrena para la lucha. Now, training for a contest is just like a boxer. Ahora, entrenar para una lucha es tal como con un boxeador. Enemy that he's going to meet out there in a contest to fight. Su enemigo que él enfrentará allá en un combate, en la pelea. A real good fighter usually knows and studies his opponent. Un pugilista bueno normalmente sabe y estudia a su oponente. Studies his licks, knows where he fights for. Él estudia sus golpes. Sabe por dónde pelea él. Whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. Si se inclina hacia adelante, si es reservado, si pelea con la derecha o con la izquierda. He studies all this.
Él estudia todo esto. And then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. Y entonces, si él es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual como su oponente. For he'll know all his licks when he gets to that place. Pues conocerá todos sus golpes cuando esté en esa situación. I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. Y yo pienso que eso es algo muy bueno que los cristianos debieran hacer. Correcto. And now, if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule. Y ahora, si usted quiere empezar a entrenar, comience con Juan 3:16, la regla dorada. Start right out with that, and that'll get you on the floor. Comience correctamente con eso, y eso lo pondrá en el cuadrilátero. And then train for the knockout punches. Y después, entrene para los puños de knockout. Because you're going to have to use them. Everybody knows that. Pues usted tendrá que usarlos. Todos saben eso. You have to train to hit your enemy. Usted tiene que entrenar para golpear a su enemigo. And always God uses his word. We must remember that God uses his word to defeat his enemy. Y siempre Dios usa su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. If God could think or could have given his people anything better to defeat the enemy with, he would have done it. Si Dios hubiera podido pensar o le hubiera podido dar a su pueblo alguna cosa mejor con la cual derrotar al enemigo, él lo hubiera hecho. So as I've always said, por tanto, como siempre he dicho, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter his decisions. Cuando Dios toma una decisión, eso es lo mejor que hay. Él jamás tiene que alterar sus decisiones. So the first decision God gave his people in the Garden of Eden to combat the enemy was his word. Así que la primera decisión que Dios le concedió a su pueblo en el huerto del Edén, con la cual combatir al enemigo, fue su palabra. They were fortified with his word. Ellos fueron fortificados con su palabra. And now the enemy is going to study a strategy with the word. Y ahora el enemigo va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente que cuando vino a Eva. He had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word. Él tenía la mejor estrategia que pudo usar con ella, y eso fue razonar con la palabra. Now you never want to reason with God's word. Just believe him. Ahora usted nunca vaya a querer razonar con la palabra de Dios. Solo créala. Don't try to explain it. Don't try to figure it out. No intente explicarla. No intente descifrarla. Now you cannot figure out God, so God is the word and it's just made to believe. Ahora usted no puede descifrar a Dios, pues Dios es la palabra, y ella solo ha sido hecha para creerla. And that's our strength. Just accept the word. Y esa es nuestra fuerza, simplemente aceptar la palabra. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase de terreno correcto producirá su género. And we just take the word. Y nosotros simplemente tomamos la palabra. And now Eve began to stop to reason when she quoted the word to him. And God said, you should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die. Y ahora Eva comenzó a detenerse para razonar cuando ella le citó a él la palabra. Dios dijo, no comerás de allí, pues el día que comieres de allí, ese día morimos. And Satan never disagreed with her. He said, certainly that's right. Y Satanás nunca discutió con ella. Él dijo, seguro,
Eso es correcto. But he said, you see, you need some new light. Something a little different from what God said. Pero dijo él, mira, tú necesitas un poco de nueva luz. Algo un poquito diferente de lo que Dios dijo. And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. Y si tú lo haces, serás un poco más inteligente. Tus ojos serán abiertos. But she said, well, God said we would die. Pero ella dijo, pues, Dios dijo que moriríamos. I said, oh, surely. Él dijo, oh, ciertamente. See, there you come. Yeah. Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that settles it. ¿Ven? Allí lo tienen. Tan solo eso. Ciertamente no morirás. Pero Dios dijo que sí. Y ahí queda concluido. And that broke the great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. Y eso rompió en ese instante el gran juego de tire y afloje de la soga y jaló a toda la raza humana a la muerte por Eva escuchar un razonamiento contrario a la palabra de Dios. Now, it's a shame that she did it, but it's done past. Ahora, es una lástima que ella lo hizo, pero eso ya pasó. But now we're still fortified in that link was made up in Christ Jesus. We know that. Pero aún ahora seguimos fortificados, y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús. Eso lo sabemos. God gave us our best defense, just simply to trust His Word. Dios nos dio nuestra mejor defensa, simplemente confiar en Su Palabra. You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. ¿Saben? Y muchos hoy en día dicen que no existe tal cosa como el diablo. They believe that it's just simply a thought. They believe that. Ellos creen que simplemente es un pensamiento. Eso es lo que creen. And there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought and if the devil is a bad thought. Y hay personas que creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y que el diablo es un mal pensamiento. But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, he said. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, él dijo. When he, the Holy Spirit, has come, and he's a personal pronoun, see? Cuando él, el Espíritu Santo, haya venido, y él es un pronombre personal, ¿ven? So he is a person. Así que él es una persona. And the devil is a person, and demons are persons. Y el diablo es una persona, y los demonios son personas. Yes, they are demons, and they come in many ways. Sí, ellos son demonios, y ellos vienen de diferentes maneras. But they think it's an old-fashioned idea. Sin embargo, ellos consideran que esa es una idea anticuada. A man was arguing with me here a few weeks ago. He said. Un hombre me discutía aquí hace unas semanas. Él decía. You know what you do? You just set those people's mind to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought. ¿Sabe lo que usted hace? Usted sencillamente sugestiona la mente de esas personas para que piensen algo cuando usted les dice ese asunto. Solo es un cambio de pensamiento. I met that very same thing in India one time, when those holy men. Enfrenté ese mismo asunto una vez en la India, con esos hombres santos. There where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to, in one standing audience, there'd been 500,000 people. Allí donde tuvimos, creo que la audiencia más grande a la que le he hablado, a una audiencia de pie como de 500,000 de personas. And I caught it by discernment in the spirit. Y yo lo capté por discernimiento. En el Espíritu. And they would see the Holy Spirit call people.
and call them out into the audiences and tell different things. Y ellos veían al Espíritu Santo llamar a las personas, y los llamaba de las audiencias, y les decía de diferentes cosas. And catching their thought, the Rajahs and the holy man. Y captaba sus pensamientos, los Rajahs y los hombres santos. They said, he's reading their mind. Decían, él les está leyendo la mente. So, a few moments, about five or six had passed through the prayer line. Entonces, a los pocos momentos, como cinco o seis habían pasado por la línea de oración. And a blind man come through. And he was totally blind. Y un hombre ciego pasó, y estaba completamente ciego. And his eyes were as white as my shirt. Y sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. And I said, now here is a blind man, anyone can see he's blind. Y yo dije, ahora aquí hay un hombre ciego, cualquiera puede ver que él está ciego. And I said, if I could help him, I would do so. Y dije, si yo pudiera ayudarlo, lo haría. But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. Pero de la única manera que yo pudiera sería por un don, tal vez al decir algo que él ha hecho. And that would give thought that if God know what he has done, he certainly will know what he's going to do. Y eso daría a pensar que si Dios sabe lo que él ha hecho, ciertamente él sabe lo que él hará. So, I said, now, looking at him, I said, now, he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. Entonces dije, ahora mirándolo, dije, ahora él es un adorador del sol, lleva ciego 20 años. And when the interpreter said it, that was right. Y cuando el intérprete lo dijo, era cierto. I said, he's a married man, his wife is rather small, and he has two sons, one about 7, 1, 9. Yo dije, él es un hombre casado, él... Su esposa es más bien pequeña, y él tiene dos hijos, uno como de 7, 1 de 9. That was exactly right. Call their names, what it was. Eso fue exactamente correcto. Dije sus nombres, lo que era. Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. Entonces, allá, de la audiencia, del lugar donde estaba la gente, vino esa onda. It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. Eso es mental. Es algo como una lectura psíquica de la mente. Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. Entonces pensé, Señor, si tan solo me ayudas, yo necesito tu ayuda, Señor. These people are trying to class this a telepathy. And it's not, and you know it, Lord. Estas personas quieren clasificar esto como telepatía, y no lo es, y tú lo sabes, Señor. Yet I've given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. Sin embargo, les di la escritura donde Jesús dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I am. I thought, now is the time. Y entonces, volteando a ver al hombre de nuevo, lo vi justamente allí encima, en una visión, con los ojos tan buenos como los tengo yo. Pensé, ahora es el momento. I said, this man is a worshiper of the sun. Now, and he's gone blind. Yo dije, ahora este hombre es un adorador del sol, y él ha quedado ciego. I said, now, there's the Mohammedan priest. Y yo dije, ahora allí están los sacerdotes maometanos. And there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Y están los sacerdotes chiitas, los jainistas, y las diferentes clases de religión, Buda. Now, this man wants to receive his sight. Ahora, este hombre quiere recibir su vista. Now, you would say that he worshiped the creation instead of the creator.
Ahora, uno diría que él adoró a la creación en lugar que al Creador. I believe that too. But here we sit tonight. Yo también creo eso. Pero aquí estamos en esta noche. I said, and we've been, today I was entertained in the Jain's temple where 17 different religions was there to interview me, and every one of them against Christ. Every one. Dije, y hemos ido. Hoy fui huésped en el templo de los jainistas, donde había 17 religiones diferentes allí para entrevistarme, y cada una de ellas en contra de Cristo. Cada una. And I said, now, and many of you men was down there. Y yo dije, ahora y muchos de ustedes hombres estaban allá. Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right. Ahora, si Cristo está tan equivocado, pues este hombre quiere estar correcto. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. Y ciertamente, el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle a él su vista. That's reasonable. And I said, now, if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion, eso es razonable. Y yo dije, ahora, si alguno entre ustedes personas, los mahometanos aquí son la religión principal, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Si los sacerdotes mahometanos pasan aquí y le dan a él su vista, entonces yo seguiría a los mahometanos. Or if the Buddha priest will come give him his sight. O si los sacerdotes de Buda pasan a darle a él su vista. But let the God who made him. Pero dejen que Dios, quien lo hizo a él. The God, somebody's God somewhere. Because there has to be. Amen. We can't have a creation without a creator. El Dios de alguien en algún lugar, pues tiene que haberlo. No podemos tener una creación sin un creador. And it'll take a creator to create sight in these eyes. Y se requerirá de un creador que cree la vista en estos ojos. Él llevaba ciego 20 años por mirar el sol, pensando que iría al cielo si lo hacía. A man ignorantly done that. El hombre hizo eso en ignorancia. I said, what would you Buddha priest do? Yo dije, ¿qué harían ustedes los sacerdotes de Buda? You just change his way of thinking. You'd say he's wrong. Ustedes solo cambiarían su manera de pensar. Ustedes dirían que está errado. They worship their dead ancestors. Ellos adoran a sus antepasados muertos. Y dije, pues, ustedes lo pensarían de él. Ustedes dirían que está errado. But what would you do? You'd change his way of thinking. ¿Pero qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Now I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. Y dije, ¿qué harían los mahometanos? Cambiar su manera de pensar. The Sikhs, Jains, and so forth, change your way of thinking. Los chiitas, jainistas y demás le cambian su manera de pensar. I said, we have the same thing in the United States. Yo dije, tenemos eso mismo en los Estados Unidos. The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists. Los metodistas todos quieren convertir a los bautistas en metodistas. The Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. Y los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacerlos pentecostales. It's a change of thought. Es un cambio de pensamiento. But that's not what we're talking about. We're talking about God the Creator. Amen. And I said, surely the Creator would speak. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de Dios, el Creador. Y dije, ciertamente, el Creador hablaría. And I wouldn't have said that if that vision hadn't have been there, but no means. Y ahora yo no hubiera dicho eso si no hubiera tenido allí esa visión. De ninguna manera. Ahora yo dije, ahora si es aquel, dejemos que él sea Dios que venga y le dé a él su vista. Now I challenge any priest or y yo dije,
Ahora reto a cualquier sacerdote, o rajá, or holy man, or any what it might be, o hombre santo, o cualquiera, lo que pudiera ser. Come give me sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert. Venga y dele a él su vista, y yo seguiré su filosofía. Usted tendrá un convertido. That's the quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. Y ese fue el grupo de personas más callado que yo haya oído. ¿Ven? Nadie lo hizo. I said, what you so quiet about? Y yo dije, ¿por qué tanto silencio? I said, the reason you are is because you can't do it, and neither can I. Dije, la razón es porque ustedes no pueden hacerlo, ni yo tampoco puedo. But the God of heaven, who raised up his son Jesus Christ, whose servant we are. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, cuyos siervos somos, has just showed me a vision that the man's going to receive his sight. Me acaba de mostrar una visión que el hombre va a recibir su vista. ¿Ven? I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. Yo dije, ahora si eso no sucede, entonces ustedes pueden ordenarme a que salga de la India. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. Pero si sucede, cada uno de ustedes le debe su vida a Jesucristo. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? Me gustaría preguntarles, ¿cuántos aquí le entregarán su vida a Cristo si este hombre ciego recibe su vista? You see your priest. Nobody comes up here. Ustedes ven a sus sacerdotes. Nadie pasa aquí arriba. Why don't they come if they've told you the religion is so big and so great? ¿Por qué no vienen si ellos les han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan importante? Why don't somebody come and say something? ¿Por qué no viene alguien y dice algo? Nobody come. Nadie vino. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here. Yo dije, entonces ustedes personas allá afuera, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí. And up come a doctor to examine his eyes. He shook his head, he said, he's blind. Y un médico pasó a examinarle los ojos. Meneó la cabeza. Dijo, está ciego. And so I said, certainly he's blind. But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? Y entonces dije, seguro, él está ciego. Pero dije, si Dios le da a él su vista, ¿cuántos de ustedes servirán a Jesucristo? Just as far as I could see, oceans of black hands. Y hasta donde alcanzaba a ver, eran océanos de manos negras. Turned to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. Volteé hacia el hombre y dije, Señor Jesús, sea conocido que tú eres Dios. The man grabbed me around the neck. El hombre me agarró por el cuello. And there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck to see as good as anybody could. Y allí estaba el alcalde de Bombay sentado allí. Lo agarró a él por el cuello. Veía tan bien como cualquiera. What is it? It's actually a power. ¿Qué es? Es un poder real. Amen. God is God. Amen. And Satan is Satan. Amen. Dios es Dios y Satanás es Satanás. If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day. Si usted no cree en un diablo, cuando recién comencé, yo me estrellaba de cabeza con él a diario. Don't tell me there's no devil because I know better. No me diga a mí que no hay diablo, pues yo sé que sí. Amen. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. Yo tengo que pelear con él a diario. Así que yo sé que hay un diablo. Amen. And you must be trained when you meet him. Y usted tiene que estar entrenado cuando se enfrente a él. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. No entrenado en psicología, no entrenado en educación, sino entrenado por el Espíritu Santo. God's power
in his word to make it manifest. El poder de Dios en su palabra para hacerlo manifiesto. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. Conozca a su enemigo. Oh, qué cosa más cruel es él. How I would like to stand here now and lay on to that. ¿Cuánto me gustaría pararme aquí ahora y entrar en eso? Go back to the Bible. Show you a man. Back there who come face to face with. Regresar por la Biblia y mostrarles a ustedes a un hombre allá atrás que estuvo cara a cara con él. How in the contest against the enemy they fortified themselves by the word of God. ¿Cómo fue que en la lucha contra el enemigo ellos mismos se fortificaron por la palabra de Dios? Noah had an experience of it. And he knew that God told him to go to rain. Noé tuvo una experiencia de eso. Y él sabía que Dios le había dicho que iba a llover. And the contest was on between science and the word of God. Y la lucha estaba entre la ciencia y la palabra de Dios. Science says it can't happen. God said it will happen. Amen. La ciencia dice, eso no puede acontecer. Dios dijo, eso acontecerá. Amén. That same thing exists today. It will happen. Eso mismo existe hoy. Eso acontecerá. It does happen. Eso acontece. There is devils. Existen diablos. But Jesus cast them out. Pero Jesús los expulsó. And he gave his church authority to do so. Y él le dio a su iglesia autoridad para hacerlo. Cast out devils in my name. Echad demonios en mi nombre. He cast 7 devils out of a pretty woman one day. Él echó 7 demonios de una mujer bonita un día. And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing 7 other devils with him. Y él dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, él camina por lugares secos. Luego regresa, trayendo consigo otros 7 demonios. Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him that had gone out. Ahora eso es para mostrar que si el hombre fue despojado de demonios, hubo algo en él que salió. A devil had gone out. Un demonio había salido. Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in. Ahora, cuando el demonio salió, eso Dios le da a Dios una oportunidad de entrar. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Así que, y cuando sale, permítale al Espíritu Santo que entre. Don't just leave it there. No vaya solo a dejar eso hasta allí. If you do, just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. Si usted solo se arrepiente de sus pecados y sigue adelante, entonces usted estará peor que nunca. But get that place where Satan once lived and occupied. Pero haga ocupar ese lugar donde Satanás alguna vez vivió y ocupó. Get it filled with the Holy Spirit of God. Logre que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. And then you'll have the strength of God's word in you manifested and cast out devils. Y entonces usted tendrá la fortaleza de la palabra de Dios en usted manifestada y echará fuera demonios. Contest is on. La lucha acontece. Evening lights are shining. Las luces de la tarde están brillando. God's Holy Spirit is present. El Espíritu Santo de Dios está presente. And now it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing, and it will be midnight. Y ahora faltan como 3 minutos para la hora en que soplarán los silbatos, y será la medianoche. Then as we leave this building to go to our different places
and our homes. Entonces, al dejar este edificio para ir a nuestros diferentes lugares y a nuestros hogares. And to meet outside. And to meet the world. Y para enfrentar lo de afuera y enfrentar al mundo. Let's not go as we have in former times. Amen. No, vayamos como en tiempos pasados. Let's go in the power of his resurrection. Vamos en el poder de su resurrección. Amen. Let's go in the name of Jesus Christ with a banner lifted high. Vamos en el nombre de Jesucristo con un estandarte en alto. And with faith in his word, the handle, the two-edged sword. Y con fe en su palabra, para manejar la espada de dos filos. With the shield and the full armor of God on, to meet the enemy. Con el escudo y toda la armadura de Dios puesta para enfrentar al enemigo. Because he's getting stronger and more powerful every day. Porque él se está fortaleciendo. Y tiene más poder cada día. As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. If we have come to the end of these things that we... Si hemos llegado al final de estas cosas, que nosotros... And the mysteries of God has been completed with us. Y los misterios de Dios han sido completados con nosotros. We are looking for more strength, a rapture and strength. Nosotros estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto. To be the diverse force that'll rapture the church and take it into glory. Para enfrentar una fuerza peor, la cual arrebatará la iglesia y la llevará a la gloria. We must have it. Debemos tenerla. Let's meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. Enfrentemos el 63 con un reto, como los siervos del Dios vivo que somos. I'm like Shadrach, Meshach, and Abednego of old. Y como Sadrach, Meshach y Abednego de antaño. We'll not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. Nosotros no nos postraremos ante los diablos de este mundo y tomamos de nuevo esto de lo que hemos hablado. Más bien presionemos la batalla. I feel tonight as we're listening for them whistles. Me siento en esta noche mientras esperamos escuchar esos silbatos. Something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies are routing. Como David, esa terrible noche calurosa cuando se acostó allá debajo de esos arbustos de mora y el enemigo se levantaba. What an hour it must have been for David. Qué hora la que debe haber sido para David. What a time for him laying there. Qué tiempo para él recostado allí. He didn't know how to move. He didn't know what to go. But él no sabía cómo moverse, no sabía por qué guiarse. Because he knew he was outnumbered. Pues sabía que ellos eran más en número. But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. Pero de repente él escuchó el sonido de un viento pasando sobre la copa de los arbustos. He knew God went on before him, and he went to the battle. Él supo que Dios iba delante de él y fue a la batalla. I feel something like that tonight after last night's message. Yo en algo me siento así esta noche, después del mensaje de anoche. I'm laying in the darkest hour that I ever faced in my life. Me encuentro en la hora más oscura que he llegado a enfrentar en mi vida. I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. Me siento como Isaías en el templo después de ver esos ángeles. I'm a man of unclean lips and dwelling among people with unclean lips. Soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo con labios inmundos. But listen, I've got to meet it some way. Pero escuchen, tengo que enfrentar eso de alguna manera.
And now the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes. Y lo único, estoy esperando oír eso arreciar sobre esas balsameras. To go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it. Para ir a enfrentar al enemigo donde quiera que esté. Dios nos ayude a hacerlo. And now, I think it's 1 minute until 12 o'clock and 62 with all of its past. Let's let it be past. Y ahora pienso que falta 1 minuto para las 12. Y el 62, con todo su pasado, dejemos que quede en el pasado. Let us stand to our feet now. Hallelujah. Each and every one of us. The context is on. Vamos ahora a ponernos de pie, todos nosotros. La lucha ruge. Hallelujah. Each one of you. Paul said, forgetting those things that are in the past. Cada uno de ustedes. Pablo dijo, olvidando esas cosas en el pasado. All our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling. Todos nuestros errores del año pasado, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. Todos mis errores que he cometido en todos estos años, perdónenme por ellos. God forgive me. Church forgive me. Dios, perdóname. Iglesia, perdónenme. And the ministry that I fail with, I feel. God forgive me for it. Y el ministerio que yo, con el que he fallado, así lo siento. Dios, perdóname por eso. Church, forgive me my mistakes. Iglesia, perdónenme mis errores. Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Y proseguiré hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. Lo que trae el mañana no lo sé, pero sé quién tiene a 1963. Let us raise our hands to God now, and let us pray in our own way. Levantemos ahora nuestras manos a Dios y oremos a nuestra propia manera. As we make our confessions and ask God to help us through this next coming year. Haciendo nuestras confesiones y pidámosle a Dios que nos ayude en este próximo año que viene. Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts, and all the mistakes of last year. Padre celestial, estando aquí de pie, muchos pensamientos están muriendo en nuestros corazones y errores del año pasado. And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63. Y a medida que nos acercamos a la muerte del 62 y el nacimiento del 63. Oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and his program. Oh Dios, que podamos subir un escalón en la escalera hasta que podamos ver a Jesús y su programa. May everyone here, Lord, in prayer while the old year's dying and the new birth of the new year is coming in. Que cada uno de nosotros aquí, Señor, en oración mientras el año viejo está muriendo y el nacimiento del nuevo año está llegando. May the old man sin and unbelief die out in our hearts. Que el pecado del hombre antiguo y la incredulidad mueran en nuestro corazón. And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind. Y el nuevo nacimiento venga con 1963 como un viento recio que sopla. That might fill our beings and make us new creatures in Christ. Que pueda llenar nuestros seres y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Make us fit servants. Haznos siervos aptos. Forgive our past, bless our future. Perdona nuestro pasado, bendice nuestro futuro. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. Guíanos, oh Dios, con tu poderosa mano, Jehová. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Bendice a estos ministros aquí. Bendice a todos los laicos, todas las visitas. Be thou with us, Lord.
Acompáñanos, Señor. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Somos tus siervos y nos entregamos enteramente a ti para 1963. That the power of your spirit might have more preeminence in our life and in our being. Que el poder de tu espíritu tenga más preeminencias en nuestra vida y nuestro ser. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Ayúdanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos, es nuestra oración. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. Levanta hombres poderosos. Levanta guerreros poderosos de la fe. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the rock. Abre este año, Señor, ese maná escondido, esa roca debajo de la roca. That we might see the program of God. Para que nosotros podamos ver el programa de Dios. Cap off the pyramids of our life, Lord. Corona las pirámides de nuestra vida, Señor. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us. Pon la piedra de corona, Cristo Jesús, sobre cada uno de nosotros. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. Que su gran bendición magnífica sea sobre todos nosotros. May the fire of the Holy Ghost come upon us. Que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros. May the power of the resurrection be manifested. Que el poder de la resurrección sea manifestado. God, how we thank you for this. Dios, cuánto te agradecemos en esta noche. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Somos tuyos. Nos entregamos plenamente a ti, Señor. I go yonder not knowing where, how, or what I will do. A medida que voy allá, sin saber dónde, ni cómo, ni lo que haré. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. Estoy confiando en ti, Dios Todopoderoso, que tú me guiarás. Tu siervo inútil. And I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. Que yo pueda ser usado para la honra y la gloria del Todopoderoso. Concédelo, Padre. Receive our prayers. Bless our efforts. Recibe nuestras oraciones. Bendice nuestros esfuerzos. Heal the sick and the afflicted. Both spiritual and physically. Sana a los enfermos y afligidos, tanto espiritual como físicamente. And make us thy servants. Y haznos siervos tuyos. We are the clay, you are the potter. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. Moldéanos a cada uno a tu propia manera para que podamos encajar juntamente con Cristo Jesús como un miembro de su cuerpo. For we ask it in Jesus' name and for his sake and for the gospel's sake. Amen and amen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por su causa, y por la causa del Evangelio. Amén y amén. Thank you, Father God. Gracias, Padre Dios. We thank you for this new year exhortation. Te damos gracias por esta exhortación del nuevo año. That sends us out with the hopes. La cual nos envía con las esperanzas. And with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not. Y con el consuelo de saber que por el hablar estas palabras a estos hombres que no sabían. That the message is true and you are asking us to stand by it. Que el mensaje es verdad y tú estás pidiéndonos a nosotros que lo respaldemos. We will do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. Nosotros haremos todo lo que podamos, Señor, para respaldarte a ti y a tu palabra. Receive us
in the name of him who taught us all that we should pray like this. Recíbenos en el nombre de aquel quien nos enseñó a todos que debíamos orar así. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Give us this day our daily bread. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. And forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. The Lord bless you and keep you. El Señor los bendiga y los guarde. Now those now that must go to their homes, now it's 5 minutes after, it's 5 minutes and 63. Pero aquellos que ahora tienen que ir a sus casas, ahora ya pasamos 5 minutos. Son 5 minutos en el 63. Now, may God bless you. Ahora, que Dios los bendiga. And you that want to stay for communion, you're just welcome to stay. We'd be glad to have you. Y ustedes que quieren quedarse para la Santa Cena, son bienvenidos a quedarse. Nos daría gusto tenerlos. It's not a closed communion, it's for every believer that's in fellowship with Christ. No es una Santa Cena cerrada. Es para todo creyente que esté en compañerismo con Cristo. You're welcome to stay and take the communion with us. Ustedes son bienvenidos a permanecer y tomar la Santa Cena con nosotros. And the reason we do this is because this is the first thing, we're starting a journey. Y la razón que hacemos esto es porque es lo primero. Estamos comenzando un viaje. And Israel, before they started the journey, e Israel, antes de ellos comenzar su viaje, they killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey. Mataron un cordero y comieron hierbas amargas y comenzaron su viaje. I thought how appropriate this is tonight. Y yo pensé cuán apropiado es esto en esta noche. The lamb has been killed, it's been prepared the feast, and it's midnight. Se ha matado el cordero, ha sido preparado la fiesta y es la medianoche. That's when they eat it, Joe, at midnight. Amen. Fue cuando ellos la comieron, ustedes saben, a la medianoche. So let's, you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead. We'll be glad to have you. God bless you. Así que hagámoslo. Ustedes que quieren quedarse con nosotros y prepararse para el viaje que viene, que está por venir, nos daría gusto tenerlos. Dios los bendiga. And you'd have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. Y ustedes los que ahora tienen que irse, pueden ir a sus casas. Y Dios los acompaña hasta que los vuelva a ver. Amén. The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will. Los demás pueden tomar asiento, y entonces comenzaremos la Santa Cena. La hermana. Muy bien, señor. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador, hasta encontrarnos reunidos, todos seremos. Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going out. Cantémoslo de nuevo mientras estamos esperando. Ustedes saben, aquellos que están saliendo. Might get quiet, and then this is a very solemn thing.
tal vez aquietándonos, y pues esto es algo muy solemne. I'm going to read something out of the scripture here just in a moment that's very, very, very good. Voy a leer algo de la escritura aquí en un momento que es muy, muy, muy bueno. And now let's sing again. Y ahora cantémoslo de nuevo. Al venir Jesús. Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged. Go to him now and make it up. Estrechemos la mano con alguien. Si hay algo errado en su vida y la persona a la que usted le ha faltado está aquí, vaya ahora a ellos y arréglenlo. Al venir Jesús, will the pianist come to the piano, please? Viene la pianista al piano, por favor. Reunidos todos seremos. Encomiendo todo esto en sus manos, hermano Neville. Unidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios lo bendiga, hermano. He cuida de ti, cuida de ti, en sol o sombra, cuida de ti. Let's sing it again. Cantémoslo de nuevo. Cuida de ti, cuida de ti, en sol o sombra, cuida de ti. Let's sing it again while they're quietening. Hermoso, ¿verdad? Cantémoslo mientras están aquietando. Just close your eyes. Solo cierre sus ojos. Cuida de ti. Cuida de ti. Father, we're so glad that we found that true. Padre celestial, nos da tanto gusto que hemos encontrado eso verdad. In our darkest hours or through the sunshine, he never leaves nor forsakes. En nuestras horas más oscuras o cuando el sol está brillando, él nunca nos deja ni nos abandona. We're so happy for that we have our confidences built up on nothing less than Jesus' blood with righteousness. Estamos tan contentos por eso, que tenemos nuestra confianza edificada sobre nada menos que la sangre de Jesús con justicia. We trust, Lord, not in the fame of this world. Confiamos, Señor, no en la fama de este mundo. We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Nosotros confiamos. No nos atrevemos a confiar en la estructura más dulce, sino que nos apoyamos enteramente en el nombre de Jesús. How we thank thee, Father. ¿Cuánto te agradecemos, Padre? Now, we are just about to participate in one of the very few natural
articles that you left us. Ahora estamos por participar de una de las pocas ordenanzas en lo natural que tú nos dejaste. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing. Una de ellas fue el bautismo. La otra fue comunión. Y la que sigue fue lavamiento de los pies. Oh, God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. Oh, Dios, entramos solemnemente, sabiendo que este cordero es el cordero de la Pascua. The great wilderness journey lay just ahead of the children. Todavía les esperaba el gran viaje por el desierto a los hijos. The blood must first be put on the lintel of the door before the paschal lamb could be taken. La sangre primero tenía que ser puesta sobre el dintel de la puerta antes de poder comer el cordero pascual. God, examine our hearts now. Dios, examina ahora nuestros corazones. Is the blood there, Lord? ¿Está la sangre allí, Señor? If it's not, we pray that you'll apply it just now. Si no, oramos que tú la apliques ahora mismo. Amen. Taking away our sins and covering them. Quitando nuestros pecados y cubriéndolos. And they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world. Y serán divorciados de nosotros, Señor, los pecados de este mundo. That we might be holy and presentable to our Father. Para que seamos santos y presentables a nuestro Padre. Now as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior. Ahora mientras venimos a tomar el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Examine our hearts as we read, Father. Escudriña nuestros corazones mientras leemos, Padre. And then make us thine own. Y luego haznos tuyos. For we asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen. Porque lo pedimos en el nombre del Cordero, Jesucristo. Amén. In the book of Corinthians, the 11th chapter, wish to read a few verses. En el libro de Corintios, el capítulo 11, deseo leer algunos versículos. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church. Comenzando con el versículo 23, leo esto. Es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. That the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. And when he had gave thanks, he broke it, and said, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, take and eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. At the same manner also he took the cup. Asimismo tomó también la copa. And when he had supped, took the cup, when he had supped, excuse me, let me read it over. Y después de haber cenado, tomó la copa, pero habiendo cenado, excúsenme, permítame volver a leerlo. After the same manner he also took the cup. And when he had supped, saying, asimismo tomó él también la copa, y después de haber cenado, diciendo, this cup is the New Testament in my blood. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This do in remembrance, as often as you drink this in remembrance of me. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore,
Whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. For this cause, many are sick and weakly among you, many sleep. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. For if we should judge ourselves, we should not be judged. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. If any man hungry, let him eat at home. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. That you come not together unto condemnation, para que ustedes no se reúnan para juicio. And the rest I will set in order when I come. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. As I think of this, the most solemn time. Pienso en esto, el tiempo más solemne. It's also written that when this communion was first given out, and feet washing. También está escrito que cuando primero se dio esta santa cena y el lavamiento de pies, which we have to omit tonight because we have no water. The waters are all cut off. Que tenemos que omitir en esta noche porque no tenemos agua. El agua está cortada. And we didn't even have the restroom facilities tonight. Y ni siquiera tuvimos las instalaciones de los baños esta noche. Because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight. Porque ellos tuvieron que armar esto lo mejor que pudieron para nosotros poder tener este servicio esta noche. But we will do as they did, said, I believe Luke stated, as they sang a hymn and went out. Pero haremos como ellos. Dice, creo que Lucas lo dijo, que cantaron un himno y salieron. But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt? Pero, ¿saben ustedes lo que esto representa? ¿Saben ustedes, en un principio, cuando primero se dio esta orden en Israel, allá en Egipto? They were on the road to the promised land, and that's what we feel like tonight. Que ellos estaban de camino a la tierra prometida, y así es como nos sentimos nosotros en esta noche. That we are on the road to the promised land. Que estamos camino a la tierra prometida. And the journey lays ahead of us. Y tenemos el viaje por delante. And they had a token that when the death angel came by. Y ellos tenían una señal que cuando el ángel de la muerte pasara. That there must be blood on the door or the elder son or the elder child died in the home. Debía haber sangre sobre la puerta, o el hijo mayor, o el niño mayor moría en la casa. The thought was, and the real meaning, was first to apply the blood. La intención era, y el verdadero significado era, primero aplicar la sangre. Did you notice how Paul placed it here? ¿Notaron a Pablo cómo lo colocó aquí? If any eat unworthily. He eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Si alguno come indignamente, él come y bebe juicio para sí, por no discernir el cuerpo del Señor. Which means the same thing. Que significa lo mismo. That death, spiritual death,
rest upon the person that would partake of the Lord's Supper unworthily. ¡Qué muerte! Muerte espiritual cae sobre la persona que participa indignamente de la cena del Señor. That would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. Eso sería andar bebiendo y en ese comportamiento y viviendo como el mundo y venir a la mesa del Señor. We shouldn't do that. Nosotros no debemos hacer eso. Now, let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking. Ahora vamos a limpiar nuestros corazones y a limpiar nuestras manos de y nuestras mentes de todo mal pensamiento. That we might come to the Lord's table reverently and holy. Para nosotros poder venir a la mesa del Señor reverentemente y en santidad. As we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation. Sabiendo que nos estamos conectando con nuestro sacrificio, Cristo Jesús, quien es nuestra única salvación. Now tonight, the way we do this is one of the elders stand here, Brother Zabel. Y ahora esta noche, la manera en que lo hacemos es que uno de los ancianos se para aquí, el hermano Zabel. And I think Brother Zabel tonight, if you'd call from the platform first. Y yo pienso, hermano Zabel, en esta noche, si usted llama primero desde la plataforma. So these people can come from the platform and form your first line here, if you will. Para que estas personas puedan venir de la plataforma y formen su primera línea aquí, por favor. Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion. Ahora el hermano Zabel los va a dirigir. Será por unos momentos. Tan pronto demos la bendición sobre la Santa Cena. This kosher bread is made by Christians. It's unleavened bread. Este pan kosher es hecho por cristianos. Es pan sin levadura. And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged to be bitter. Y si ustedes lo notan cuando se lo meten en la boca, es muy duro para que sea amargo. It's wrinkled and broken, mingled. Está arrugado y partido, mezclado. That means the broken, mangled body of our Lord Jesus. Eso representa el cuerpo lacerado y partido de nuestro Señor Jesús. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat. Oh, con el solo pensarlo, mi corazón pierde un latido. Hallelujah. When I think that he was mingled and bruised and Hallelujah. Smitten, the innocent Son of God. Do you know why he did that? Cuando pienso en que él fue lacerado y herido y golpeado, el Hijo inocente de Dios, ¿saben ustedes por qué lo hizo él? Because I was guilty. Porque yo era culpable. And he became me a sinner. Y él vino en mi lugar, un pecador. That I by his sacrifice might become likened unto him a son of God. Para que yo por su sacrificio pudiera venir a ser como él, un hijo de Dios. What a sacrifice. Qué sacrificio. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Most holy God. I hold in this little metal charger tonight. Santísimo Dios, sosteniendo en este pequeño recipiente de metal. This bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord. Este pan que representa el cuerpo golpeado, mezclado, herido de nuestro Señor. Where that prophet cried out. Donde ese profeta clamó, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, how we remember that, Lord. No, ¿cómo recordamos eso, Señor? I tie myself to that sacrifice tonight. Atándome yo a ese sacrificio en esta noche.
and this audience likewise, Lord, to the sacrifice. Al igual que esta audiencia, Señor, al sacrificio. May we remember our Lord, His death and His scourging and all that He went through for us as we take this bread into our mouths. Que recordemos a nuestro Señor, su muerte y sus azotes y todo lo que Él pasó por nosotros, ahora que nos llevamos este pan a nuestras bocas. God, we're an unworthy people. We're not fit for such a holy thing. Dios, somos un pueblo indigno. No merecemos algo tan santo. So let thy holiness, Lord, thy presence and thy blood cleanse our hearts. Así que, permite que tu santidad, Señor, tu presencia y tu sangre limpien nuestros corazones. And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve Him day and night, all the days of our life. Y al nosotros recibirlo, que nos propongamos en nuestras mentes constantemente servirlo a Él día y noche, todos los días de nuestra vida. Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name, amen. Amen. Ahora santifica este pan para su propósito. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. I hold this in my hands as about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. Y sosteniendo esto en mis manos por 33 años de servicio, le he servido a mi Señor, y me avergüenzo de mí mismo. But I think, what would I do if I had 2 literal drops of His blood holding in my hand tonight? What would I do with it? Pero pienso, ¿qué haría yo si tuviera 2 gotas literales de su sangre en mi mano esta noche? ¿Qué haría yo con eso? But you know, I've had in my hands tonight, in His sight, greater. It's the purchase of His blood, His church. Pero, ¿saben? He tenido en mis manos esta noche, ante su vista, algo mayor. Es la compra de su sangre, su iglesia. So when I hold this to the juice of these grapes, I think of that. Entonces, sosteniendo esto y el jugo de estas uvas, pienso en eso. He said, I will drink the more of the fruit of the vine till I drink it with you anew in my Father's kingdom. Él dijo, no beberé más el fruto de la viña hasta que lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Then notice, after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. Luego, noten que después que concluya la guerra del pecado, lo primero que haremos cuando lleguemos al otro lado es tomar la comunión, la cena del Señor. Let us bow our heads now while we bless this wine. Y vamos a inclinar ahora nuestros rostros por un momento, mientras bendecimos este vino. Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus. Nuestro Padre Celestial, al pensar sosteniendo este vino aquí que representa la sangre de Jesús. How that through that flowing blood my sins are gone. ¿Cómo es que por derramar esa sangre mis pecados han desaparecido? They are put in the sea of forgiveness and to be remembered no more. Han sido puestos en el mar del olvido para nunca más ser recordados. And with this blood, a dying boy one day laid down in a hospital, and you saved me. Y con esta sangre, un muchacho agonizando cierto día estaba tendido en el hospital, y tú me salvaste. Oh, God, how I thank thee, Lord. Oh, Dios, cuánto te agradezco, Señor. And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary
and show them the way home. Thank you, Father. Y luego me comisionaste por el Espíritu Santo a guiar a las personas al Calvario y mostrarles el camino a casa. Gracias, Padre. And now sanctify this wine for its intended use. Y ahora santifica este vino para su propósito. And may every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. Y que cada persona que participe de este sacramento en esta noche reciba fuerza espiritual y física para la jornada que nos espera. For we ask it in Jesus' name. Amen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days. Estoy parado aquí, observo a las familias pasar, y así será uno de estos días. Family by family, rank by rank, group by group, one by one. Familia por familia, rango por rango, grupo por grupo, uno por uno. When we meet him. What a time it will be when all the human life that's been upon the earth, that's believed in him and trusted him, will meet there that day. Cuando nos encontremos con él, qué tiempo el que será cuando toda vida humana que haya estado sobre la tierra, que haya creído en él y confiado en él, se reúna ya ese día. Won't it be wonderful? ¿No será maravilloso? Hallelujah. Hallelujah. We have to omit the feet washing tonight because of the water. Tenemos que omitir el lavamiento de los pies en esta noche por causa del agua. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. No tenemos suficientes instalaciones ahora mismo, y serán arregladas pronto, estamos confiando. They're getting along good and working fast on the new tabernacle. Les está yendo bien y avanzan rápido con el nuevo tabernáculo. Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this, this time of day. De alguna manera pienso que esto es muy apropiado, tener la Santa Cena así a principios de año, a esta hora del día. Now you that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. Ahora, ustedes que no son de la ciudad, conduzcan mañana con mucho cuidado al regresar a casa. Que Dios los acompañe. Y ustedes aquí de la región, cerca, Dios los acompañe y ayude. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. Y ahora el Señor mediante, y tengo que salir para esta próxima reunión que viene en Arizona. Y entonces, si Dios quiere, estaré de nuevo con ustedes para los siete sellos, tal y como les he prometido. I certainly desire your prayers. Realmente deseo sus oraciones. I need you real bad. So don't forget to pray for me. Los necesito a ustedes mucho, así que no olviden orar por mí. And may everything go well for you. Y que todo salga bien para ustedes. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. Y por cierto, agradezco su asistencia y la manera como han escuchado lo que yo he dicho en el Evangelio. I believe that we're making a change now. Yo creo que ahora estamos haciendo un cambio. And I
Thank you for your kindness. Y lo estoy haciendo yo. Les agradezco por su amabilidad. Many of you driving miles and miles to come. You're a simple person like myself trying to bring the word of God. Y muchos de ustedes manejan millas y millas para venir a oír a una persona sencilla como yo, intentando traer la palabra de Dios. I'm sure it was something more than it that you come to listen to besides me, because I have nothing I could present. Estoy seguro que fue algo más por lo que ustedes han venido a escuchar, aparte de mí, pues yo no tengo nada que pueda presentar. I'm uneducated, no personality, no nothing about me. No tengo educación, nada de personalidad, ni nada en lo personal. And when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait near 2 o'clock in the morning. Entonces, cuando veo a personas conducir por cientos y cientos de millas y pararse y esperar aquí hasta las 2 de la mañana. It wasn't for nothing that I had. It's Christ. No ha sido por algo que yo tenga. Es Cristo. I'm so glad you love him. Estoy muy contento que ustedes lo aman a Él. I love him too. Y yo también lo amo. Together we love him. Y juntos nosotros lo amamos a Él. And because we love him, we'll never have to part. Y por cuanto lo amamos a Él, jamás tendremos que separarnos. Hallelujah. We may separate for a little bit your own as time goes on, but we'll be together again. Tal vez nos separemos por un tiempito aquí a medida que el tiempo avanza, pero estaremos juntos de nuevo. Ha sido mi ambición solo tratar de guiar a las personas a ese lugar. And now, beginning the new year, I want to say not happy new year to you. Y ahora, al comenzar un año nuevo, no quiero decirles a ustedes feliz año nuevo. I want to say this to you. God bless you. Quiero decirles esto a ustedes. Dios los bendiga. And if he does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that he will. Y si él lo hace, es todo lo que ustedes necesitan para el próximo año. Y confío que él lo hará. And I'm by his grace. We'll try this next year. He shall spare me, spare you. Y yo por su gracia. Intentaremos este próximo año si Él me guarda, los guarda a ustedes. By His grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. Por su gracia, espero ser un mejor pastor el próximo año de lo que he sido este año. Hope I'll be a better servant to Christ. Espero ser un mejor siervo de Cristo. I'll try hard, but try to live closer, more truer, to bring the message just as He gives me. Me esforzaré por vivir más cerca, más fiel, de traer el mensaje tal como Él me lo da. I shall bring it to you the best that I can, withhold nothing that He would want me to give you. Yo se los traeré a ustedes lo mejor que yo pueda, sin retener nada que Él quiera que les dé a ustedes. I'll do all that I know how. Haré todo lo que yo sepa. And I know you feel the same way. Y sé que ustedes se sienten de la misma manera. You feel like it. We all want to work together now, for the evening lights are certainly getting dim and the sun's far setting. Ustedes tienen el sentir que todos trabajemos juntos ahora, porque ciertamente que las luces de la tarde se están apagando y el sol poniéndose a lo lejos. The earth's cooling off, we know that. La tierra se está enfriando, lo sabemos. Spiritually speaking, the church is cooling off and the revival is over. Hablando espiritualmente, la iglesia se está enfriando y el avivamiento ha terminado. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is. Nosotros no sabemos qué es lo que sigue, pero confiaremos en Dios en cuanto a eso, cualquier cosa que sea. Now, as we sometimes, y ahora como a veces nosotros, I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastures there is in the world. Yo quiero que recuerden que el tabernáculo aquí tiene uno de los mejores pastores que haya en el mundo. Brother Armand Neville, a godly man, a good man. El hermano Armand Neville, un hombre piadoso, un buen hombre. And in my absence, Brother Neville's in full charge, just like I would be here.
Y cuando, en mi ausencia, el hermano Neville queda con pleno control, así como si yo estuviera aquí. Trustees, deacons, and so forth remain in their offices just as they do. Síndicos, diáconos y demás permanecerán en sus oficios tal y como lo hacen. And this is our headquarters. Y este es nuestro cuartel general. This is where we're stationed right here. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. He'll be coming back here. Aquí está nuestro puesto, aquí mismo. Billy Paul no estará conmigo allá, solamente para la reunión. Él regresará acá. The business and all's operated right on here just the same. El negocio y todo igual se manejarán aquí mismo. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. Solo porque voy allá no significa que los estoy dejando. I'm just going, you understand, it's just a vision. I don't know what it means. Solo voy, ustedes entienden. Solo es por una visión. Yo no sé lo que signifique. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church. Confío y sí creo que será para mejorar toda la iglesia. Now I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. Y yo sé que será mejor para todos nosotros si seguimos la dirección del Señor. That's all we know how to do. Eso es todo lo que sabemos hacer. Not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. No es fácil para mí. Recuerdo una vez que tuve que dejar aquí a la iglesia. Some of the old timers remember that. Algunos de los veteranos lo recuerdan. How I just couldn't do it. Cómo simplemente no pude hacerlo. I love people. Yo amo a las personas. When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. Cuando yo era niño, no fui amado. Nadie mostró interés por mí cuando era un muchacho. When I found out somebody loved me, I don't want to die for them. Y yo, cuando me enteré que alguien me amaba, yo pensé, quiero morir por ellos. And I, because somebody loves you. Somebody cares. Y pues, es porque alguien lo ama a uno. Alguien se interesa. I was climbing one time on a post. Una vez yo estaba subiendo un poste. And my hook slipped out on an old cedar post, and the knot was up high. Y el gancho se soltó en un poste viejo de cedro, y el nudo estaba bien arriba. And I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm. Y le di con la espuela y me volteó. Caí como 15 pies y se me enredó del brazo. A lady screamed, and she kind of patted herself like that. Una señora gritó y se puso las manos de esta manera. I always liked that lady. She cared. Siempre me agradó esa señora. A ella le importó. She's somebody who cared. And I always thought anybody who cared for me, I love them. Ella era alguien que mostró interés. Y siempre pensé, cualquiera que se interese por mí, yo los amo. And here some time ago, I was downtown and I was thinking of days it used to be. Y aquí hace un tiempo me encontraba en el centro pensando en días pasados. And what God has done for me, and I certainly appreciate. Y en lo que Dios ha hecho por mí. Y realmente estoy agradecido. I thank you for your love and fellowship. Y les agradezco por su amor y compañerismo. I would never try to lead you wrong. Y yo jamás intentaría guiarlos erradamente. It'll always be the right way, the best of my knowledge. Siempre será de la manera correcta, en lo mejor de mi conocimiento. You take me record. I've never said anything about myself. It's always been Jesus Christ. Amen. Y registren esto. Yo nunca he dicho nada acerca de mí mismo. Siempre ha sido Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven? Try to stay just close to his word as I know how to stay to lead you and guide you to this place. Esforzándome en permanecer tan cerca en su palabra como puedo hacerlo, para dirigirlos y guiarlos a ustedes a este lugar. I commit you now in the hands of Brother Neville. Y los encomiendo a ustedes ahora en manos del hermano Neville. First in the hands of God, then in the hand care of Brother Neville. Primeramente en las manos de Dios, y luego en el cuidado de las manos del hermano Neville. To pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again. Para pastorear la iglesia y cuidar la heredad hasta que yo pueda tener esta reunión y volver a ustedes nuevamente.
trusting by that time I can bring you a great revelation from God that'll thrill our heart and glorify the church of God. Confiando que para ese tiempo les pueda traer a ustedes una gran revelación de Dios que emocione cada corazón y glorifique a la Iglesia de Dios. We usually take communion. Normalmente tomamos la Santa Cena. I don't want to say no more. You know how I feel. Ya no quiero hablar más. Ustedes saben cómo me siento. I think the song that we should sing right now, my faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Y pienso que el canto que debemos cantar ahora mismo, mi fe espera en ti, Cordero que fuiste a la cruz. While we stand singing, let's shake hands with each other and say, God bless you. Y mientras nos paramos y lo cantamos, estrechémonos las manos y digamos, Dios le bendiga. Mi fe espera en ti. Bendiciones, mi hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, mi hermano. Vino ahora. Ahora levantemos nuestras manos a Él. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha. Cantemos hasta que nos encontremos, todos, ahora juntos. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Inclinemos nuestros rostros ahora. Hermano Neville, pues, ¿nos despide en oración? Dios los bendiga.